Hola, muy buenas tardes, amigos de Tres Museos. Yo soy Lorraine y el día de hoy estamos en la Sala Madre Tierra del Museo de Historia Mexicana a propósito del concierto a 20 años de creación de Alejandro Padilla, artista, compositor. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Lorraine, gracias por este espacio de entrevista, también al el Museo de Historia, Tres Museos, por ofrecernos este espacio para ofrecer la música, valga la redundancia, de un servidor, la música de un compositor regiomontano, que como dices son 20 años ya de trayectoria. Más que una celebración, es un pretexto para hacer un concierto redondo compartiendo la música, la estética musical, el pensamiento musical de uno, ¿no? Claro, a mí me gustaría empezar platicando justamente de esta parte, ¿por qué 20 años, no? ¿Qué es lo que marca el inicio de la carrera artística de, por ejemplo, un compositor, no? ¿Hay un momento que tú puedas recordar, al menos en tu trayectoria, que digas, bueno, a partir de aquí yo empiezo a contar como que aquí empezó mi carrera artística y por eso estamos celebrando hoy 20 años de este acontecimiento? Fíjate que es muy chistoso porque yo creo que es de una forma muy arbitraria cuando uno pone esa primer línea para seguir adelante. Para mí es muy importante un estreno que se da con una obra que se llama Eis Tous a Jonas. Es una obra para cuatro percusionistas, y la interpretó y la estrenó en su momento uno de los ensambles más importantes de México y reconocidos a nivel internacional, que se llama Tambuco, el ensamble Cuarteto de Percusiones de la Ciudad de México. Okay. Se hace una convocatoria, mando la obra, se toca la obra, pero a partir de esa interpretación y de trabajar con ellos, yo tuve como una forma de ver más profesionalmente y de un compromiso estético. Y un compromiso, no me gusta mucho utilizar la palabra moral, pero creo que es la que se puede utilizar aquí, ética, moral, de qué es lo que yo tenía que entregar a la gente. A partir de ahí, eso fue en el Teatro de la Ciudad. Okay. Estaba lleno el teatro y me di cuenta que el arte, específicamente la música, puede tener un mensaje que puede llegar a mucha gente. Entonces eso me dio miedo. Me dio miedo en el sentido de la responsabilidad que uno como creador tiene. Antes era así como más, pues, me gusta y el arte y expresarme y Como todo lo que cosas está así. alrededor de, ¿no? Sí, exactamente. Entonces desde ahí comienzan las reflexiones de nuestra sociedad y las reflexiones de cómo la música puede cambiar la sociedad, cómo puede hacer conciencia en la sociedad. Por eso yo lo pongo ahí. O sea, fue muy dictador, yo lo pongo, nadie lo puso. No, pero es importante como este proceso personal que tiene mucho que ver sobre todo con quienes son compositores, ¿no? A diferencia de con quienes son intérpretes, que tiene que haber algo adentro de ti que dices, bueno, sabes que a partir de aquí, ahorita usaste la palabra miedo, ¿no? Como que sentí una responsabilidad, ¿no? No es que antes de eso no te hayas tomado las cosas en serio, sino que ya cuando viste a todo este público congregado llenando el teatro de la ciudad, que debe ser bastante imponente, sientes un compromiso moral, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Las cosas tienen que ser bien hechas y tengo que seguir una línea y tengo que preocuparme por ese mensaje que le estoy dejando a todas estas personas que vinieron a verme hoy o que vinieron a escuchar la pieza, ¿no? Entonces, Sí, sí, creo que es sí. algo bastante interesante como un proceso que sucede adentro de ti como creador y el cual, pues, como dices tú, sirve de pretexto para decir, bueno, a partir de aquí y hoy que lo vemos en retrospectiva, pues son 20 años, ¿no? Sí. Me gustaría que me platicaras. ¿Cómo te has sentido en estos 20 años? ¿Has sentido que has evolucionado? ¿Has crecido en una sola línea? ¿O has experimentado diversos paisajes? ¿Qué es lo que nos puedes platicar? Mira, la verdad soy muy camaleónico. No, me gusta mucho el mundo contemporáneo, el mundo en el que vivo. Obviamente disfruto muchísimo escuchar Bach, Beethoven, Mozart,
pero sé en qué mundo estoy viviendo. ¿Sí? También viene un gran compromiso, muy fuerte compromiso por todos estos grandes compositores que vuelvo Brahms, Tchaikovsky, Debussy. Todo este gran compromiso es el que primero inicia como las bases para mi pensamiento, y después es simplemente tener una idea poderosa musical y transmitirla, y esa idea puede ser una melodía, puede ser un sonido muy abstracto, puede ser un ruido. Es decir, ya no pienso específicamente en seguir una línea sonora, sino lo que en ese momento yo esté pensando componer. Así ha sido todo el desarrollo de mi creación. Lo que sí puedo sentir quizá en la evolución es que el pensamiento musical es más claro en el sentido de cómo ponerlo en el papel, o cómo ponerlo en... Eso sí, la evolución sí va más por ahí. Es decir, he madurado en ese sentido de ya la transmisión en la partitura. Ahora me gusta, por ejemplo, hoy que se van a hacer 4 estrenos, es entregarle la partitura y ver a los intérpretes, porque ellos me dicen, oye, nos podemos ver. Pero es esa magia que se puede crear sin necesidad de que tú estés, porque se supone que ya está la partitura. Si te mueres, pues ¿quién te va a buscar, verdad? Claro. Entonces es eso. Creo que por ahí iría esa parte de madurez de la que hablas. Yo creo que podría ser eso. Y siempre está, a lo mejor, pavor de iniciar una nueva obra. Volvemos a lo mismo, por ese gran compromiso que existe, ¿no? Claro. Pues bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco de esta primer pieza, sí, que se va a presentar, para ya no seguir hablando de contexto? Okay. ¿Y qué nos puedes platicar de esta primer pieza? La obra se llama Del infinito, el universo y otros mundos. Es una obra para guitarra sola. Es una obra que compuse, fíjate, la compuse en el 2007. Okay. Se hizo un estreno de una versión en el 2014. Uh-huh. Y la volví a... Hice una reingeniería, si se puede decir, recomposición de la obra. Y este es el estreno de esta versión. ¿Sí? La obra está basada en los pensamientos de Giordano Bruno, un pensador, filósofo, científico, bueno, un hombre del Renacimiento. Claro. ¿Sí? Muy interesante la vida de Giordano Bruno. Creo que nos tomaría un programa o tres hablar de Giordano Bruno nada más, y hablar específicamente de este libro, que es un libro muy interesante, pero habla de lo que a mí me interesa mucho, que es todo lo que tiene que ver con el nacimiento y evolución del universo. ¿Sí? Ok, pues sin más preámbulo vamos a escuchar esta pieza y al terminar podemos seguir platicando, claro, del proceso creativo. Claro, nada más comentar así rápido, la obra la toca Teodoro Vélez, un guitarrista regiomontano, excelente guitarrista. Ok, gracias. Vamos a escucharla. Thank you.
Bastante interesante la obra que acabamos de escuchar, pues todo en relación al infinito, a la infinidad del universo, de las posibilidades, de los sentimientos, de los pensamientos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el proceso creativo al momento de hacer una pieza. Sí, sí, así es. Ya platicábamos tú y yo de todo lo que es Giordano Bruno y todo este pensamiento cosmogónico que tiene. Son muy, muy interesantes. Y la obra nace de ahí, nace de esa parte de sensaciones, como lo dices, más de sensaciones que de estructuras de cómo se genera el universo o cómo lo propone Giordano Bruno, al igual que la siguiente obra que sigue, que es Quasar. Quasar, sí. Un quasar, platicábamos, es cuando dos hoyos negros o incluso dos universos colapsan o sí. Se funden. Sí, si dos galaxias, podemos, sí. Se funden y producen una energía... Es descomunal, es decir, es un hoyo negro supermasivo que come todo, que devora todo, que es un glotón, ¿sí? Pero fíjate que la obra Quasar, bueno, para los astrofísicos es de los sucesos más violentos que hay en el universo. Para mí no, porque creo que nosotros lo vemos como una hormiguita cuando ve un trueno, un trueno es fuerte para uno, ¿verdad? Pero uno puede escuchar una tormenta, 40 truenos, y creo que para algo muy pequeño puede ser muy estremecedor. Yo creo que si nosotros nos fuéramos a lo magno y viéramos el universo como algo desde otro punto de vista, sería como una especie de pintura muy hermosa. Sí, no se me hace nada violento eso. Como una ola más en el mar, pues. Exactamente, lo acabas de decir muy poéticamente y para mí es eso, el universo es poesía. Entonces, mi obra, que sí es electroacústica y tiene ciertos momentos de tensión, etcétera, pinta más ese proceso como de pintura sonora, más que un momento violento.
Bueno, pues vamos a escucharla, no se diga más, sí. Tú vas a ser el intérprete. Bueno, yo le doy play y voy viendo que todo salga bien en la computadora, ya está hecha la obra. Es una música electroacústica con soporte fijo, quiere decir que ya está hecha y ya la obra corre, ¿sí? Okay. Voy a poner el play. Sí, gracias.
Y bueno, cada obra me resulta más interesante que la anterior. Es bastante innovador todo esto para personas como yo, que no estamos tan familiarizados con con esta nueva forma de hacer música a propósito del infinito, ¿no? Y de las infinitas posibilidades. Y me gustaría que ahora platicáramos de la obra que viene, que es un poco, pues digamos, más clásica o más en base a lo que estamos acostumbrados, que tiene su inspiración en la obra de otro grande, que es Coltrane, en su pieza Giant Steps. ¿Qué nos puedes platicar de esta obra? Mira, para empezar así como que un back de lo que es John Coltrane para mí. Para mí hay tres figuras muy importantes de influencia en el arte que yo hago. Primeramente, en orden, es Beethoven. Beethoven para mí es una persona con pensamientos muy poderosos, muy, 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 muy fuertes, y lo sabe establecer muy fuertes. El otro es Miguel Ángel, ¿sí? El escultor renacentista. Se me hace una perfección y energía tremenda también Miguel Ángel, ¿sí? Y pude ver videos de John Coltrane, me impresionaron la forma, sobre todo la forma en que improvisa, ¿sí? En esa parte ya cuando crea su tema, cuando empieza a realizarlo, pero cuando empieza a improvisar, se mete de una forma tal que es como si estuviera en un estado de meditación profunda. Comienza a hacer unos agudos que quién sabe por qué los hace, la verdad, pero suenan genial. Se va a unos graves infernales y luego al tema, y me encanta cómo se va a un lado. Entonces, esta obra, La Resonancia del Aire, se llama La Resonancia del Aire porque el saxofón tiene un. Cuando haces un piano, que es un sonido muy suave, generalmente también se escucha el aire del Claro, saxofón, fluir. ¿sí? Y eso se escucha en algunas grabaciones de Coltrane. Entonces es como una semejanza de la resonancia del espíritu de Coltrane que todavía está. Entonces es un homenaje a John Coltrane, y es un tema con variaciones. Como lo dices, el tema es de Giant Steps. Es modificado el tema y luego le hago 10 variaciones. Las variaciones que son, tú tomas lo que tú quieras: ritmo, armonía, contrapunto, sonoridades. Y ese es como está hecha la obra. Y bueno, John Coltrane tocaba mucho el saxofón tenor y el soprano. Y yo lo hice a los otros dos saxofones para no irme con los saxofones de él. Barítono y alto son para esos saxofones. Bueno, pues no se diga más, vamos a descubrirla y saber de esto que nos estás platicando. Muy bien, en el sax, Sabo Romero. Thank you.
Y bueno, ahora nos queda platicar de la próxima y última pieza de este concierto a propósito del 20 aniversario de carrera artística de Alejandro Padilla. Esta pieza que sigue, Moto Perpetuo, me gustaría que tú nos platicaras. Es una pieza para percusiones, bastante interesante e innovadora. Platícanos. Sí, la obra es una obra muy visceral. O sea, es una obra que... tiene grupos de cuatro semicorcheas con un tempo que no cambia nunca. Es un taca 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 taca, así hasta el final. Constante. Sí, por eso su nombre Moto Perpetuo, que es movimiento perpetuo. Y la obra está hecha para seis percusionistas, que cada percusionista tiene un set de multipercusión. Son como más de 30 instrumentos de percusión los que están ahí. Gongas afinados, tambores, timbales, crótalos, congas, bueno, ya la van a escuchar. Y esta obra, como te comento, es derecha a la flecha, es así a lo que va, ¿verdad? Es como les digo a los, cuando estábamos viendo la obra con los percusionistas, es aquí, vamos adelante, 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 no paren, energía, energía, energía. Si hay unos momentos en medio de la pieza que tiene ciertas características sonoras un poquito más delicadas, pero es eso, es adelante. ¿Qué es lo que sucede en la obra? Que lo que sí trato de hacer es, para que auditivamente sea más rico para el que lo está escuchando, es ir cambiando timbres. En ese taca, 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 es decir, van cambiando los timbres, o volvemos con eso mismo, con la paleta sonora que se va como pintando a través de la obra. ¿Sí? Me recuerda, así como me lo platicas antes de escucharlo, un poco una analogía como de la vida y del corazón. Al final del día la percusión siempre nos recuerda por esos beats al latido del corazón, y ahora que dices que es constante, creo que es una bonita analogía de la vida, que hay días grises, hay días felices, hay días intensos, hay días pues más cansados, claro. Pero el corazón siempre está ahí, latiendo constantemente al mismo ritmo. Y bueno. Sí, es como todos esos cambios de vida que comentas, pero con taquicardia. Sí, más intenso. Sí. Muy bien. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla en la interpretación, el grupo de percusiones de Monterrey, que dirige el maestro Mike Tovar.